El mundo de las alfombras de guerra es un tema desconcertante. Las mujeres que crean y caminan sobre estas alfombras caminan sobre sus traumas, que no se hablan, pero están ahí, en la conciencia colectiva. Hablar y reflexionar sobre los conflictos globales desde una perspectiva femenina era la premisa para este proyecto. Las constantes preguntas, cuestionamientos, nos han acompañado desde el primer día de laboratorio. ¿Cuál es nuestra relación con la guerra? Queda claro que no existe tal cosa como una perspectiva externa, o en todo caso puede ser muy temporal. Todos y todas somos parte de un sistema interconectado, e incluso si los eventos están sucediendo físicamente. Al fin y al cabo, somos seres, y también somos seres políticos. Una de las primeras preguntas que nos hicimos fue: ¿tenemos derecho de hablar sobre este tema? ¿Cómo nos vinculamos como mujeres creadoras y artistas? Somos 9 mujeres que venimos de distintas latitudes y culturas, cada una con una historia personal, y hemos vivido a nuestra manera y presenciado guerras desde nuestros lugares de origen, ya sea como en el presente y en el pasado. Durante estas 2 semanas tuvimos una lista larguísima de preguntas, y todas estuvieron presentes desde el inicio hasta el fin. Nos han llevado a cuestionarnos sobre las guerras y el ser mujer, y hemos encontrado un punto en común: las mujeres en tiempos de conflicto. ¿Qué materialidades nos acercan a una temática tan sensible? ¿Desde qué perspectiva estamos hablando? ¿Qué símbolos podrían representar un conflicto? ¿Qué tipo de mapa podría hablar sobre este tema? Todas estas preguntas y muchísimas más nos llevaron a los rastreadores de conflictos. Estos nos llevan a la data, y la data se desliza en mapas. Los puntos geográficos donde se vulneran la vida de las mujeres en el mundo nos sirvió para entender la complejidad del tema que estamos tratando. A pesar del virus y la pandemia que vivimos actualmente, a las mujeres, a nosotras, nos vienen matando sistemáticamente como si fuéramos un virus. La materialidad de este proyecto se enfoca en alfombras hechas por mujeres y cómo esta, al usarse, refleja dureza y suavidad en los conflictos. Es un panorama contradictorio también. ¿Cómo un objeto como la alfombra y su materialidad puede representar un momento de dolor? Es una pregunta que nos seguimos haciendo y seguramente lo seguiremos haciendo para el futuro. ¿Y cómo estas alfombras y estos objetos cotidianos que también tenemos en nuestras casas representan infinitas situaciones y sobre todo también relaciones simbólicas históricamente? La causa y efecto de los motores, que son parte del prototipo, también provocan una interconexión, imitan el movimiento de los conflictos y cómo estos afectan a las áreas vecinas. La interconexión provoca no solo movimientos en los puntos de conflicto, sino que se van extendiendo a los lugares vecinos, como países vecinos también. Las preguntas siguen rondando en nuestras cabezas. Aún no tenemos respuestas. Tal vez nunca vamos a poder responderlas, pero creo fielmente que es parte de un proceso creativo. Pero seguimos vibrando constantemente acerca de esta temática que nos toca muy profundo. Muchas gracias.
Bueno, nosotros vamos a presentar al equipo. Yo soy Gabriela Paredes, vengo de Perú, soy artista escénica interdisciplinar y soy una de las colaboradoras de este proyecto. Hola, voy a presentar primero a otras colaboradoras que no pueden estar con nosotros. Voy a empezar por Pi-Chi Lee. Ella es artista de instalación. Ella viene de Taiwán, pero reside en Londres. También tenemos a Lía Stolarsky. Ella es artista visual, es de Uruguay y está aquí en España. Mi nombre es Leslie Portillo Pérez, soy de México y actualmente estoy en España. Oh, and we also have in our team Fanny Siavesh, whose idea the real-time Warag was, and she's a psychologist and animator. And I'm Rita Eperiashi, and I'm a creative technologist and art director. Hola, yo soy Julieta Diácono, soy artista visual y hago miniaturas. Olvidé decir que soy internacionalista y experta en moda sostenible. I'm Sana Parik, I'm a creative technologist from Berlin. And I'm Anna Eschenbacher, I'm also a creative technologist from Berlin. If there is anyone at once, we have still like 5 minutes. Sorry for the language. Si hay alguna pregunta de alguien que quiera preguntar algo, tenemos un tiempecito. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Estáis tímidos, ¿eh? Ahí tenemos una. Creo que hay un micro por aquí. ¿Español, si no te importa? O en las dos, a lo mejor. Hola, soy Fabiola. Muy lindo el proyecto. Very nice project. No me he quedado claro si es que hay una interacción, porque vi que había códigos, arduinos, eso se está moviendo. The real time, el tiempo real. What is the kind of interaction that the carpet, que la alfombra hace? O sea, ¿sí? ¿Hay algún tipo de interactividad tiempo real o que está moviendo eso? I can explain in English. So the idea is that we have these conflicts on our map and they have the main motion, and then from then on it spreads out and the surrounding areas are also influenced by the conflicts. So it's like it always starts with the conflict areas, they turn the most, and then we have the other areas that are influenced, like the surrounding countries or surrounding areas that are always being, they're also influenced by a war happening somewhere or some other conflict. Is it in real time, this? Yes, sí. Sí. Sí, pero, ¿cómo se dice? ¿De dónde coge los datos? Where it takes the data? For the movement? The data is extracted from a website called a conflict tracker. So from there we get the data where there are conflicts happening around the world, and we visualize in our abstract world map. Thank you. We still have some more time. Ya tenemos un poquito más de tiempo. ¿Alguien más que hace alguna pregunta? Si no, yo os puedo hacer una mientras la gente se anima. ¿Cómo creéis o cómo vais a intentar continuar este proyecto? ¿Lo veis ya como un proyecto que acaba aquí o creéis que es un proyecto que va a continuar más allá de Media Lab? Do you think, I mean, how do you think about the future of this project? Do you think like it stays here or going to continue, and if it's going to do it, how is going to do it? We hope it will continue. No, what we hope is that there will be peace in the world and we don't need such thing. But now only a small part is in moving, so it would be in an ideal world everywhere moving, so that's a future perspective, and working together is also a future perspective. And we will have a website. We already have a website, but I'm not saying the website right now, so it's a mystery. Okay.
Time for last question, or should we move on? ¿Alguna última pregunta? Seguimos adelante. Ahí tenemos una. Creo que teníamos el micro. Ahí, está aquí el micro, no te preocupes. Perdón. Hi, I just want to say your job is amazing, and I want to ask, how do you feel like woman to do this project? En español te lo respondo. Bueno, durante todas estas dos semanas hemos recuperado un montón de data, de informaciones. Hemos visto alrededor de más de 50 mapas de conflictos, de mujeres en conflictos en el mundo, de distinto tipo de violencias, ¿no? Desde desapariciones, secuestros, violaciones y mujeres en tiempos de guerra, como la que estamos viviendo ahora. Entonces, sí, de alguna manera, y creo que muy fuerte, nos ha tocado a las 9 una temática así, porque si bien es cierto, el proyecto empieza con una perspectiva femenina, se convierte luego en un tema más profundo, porque nos dimos cuenta que cada una, desde los países, desde que venimos, hemos sido tocadas de alguna otra manera con un conflicto tan cercano como la violencia que sufrimos las mujeres. Entonces, ha sido duro, difícil y muy enriquecedor también, porque es un encuentro entre mujeres latinoamericanas y europeas. Ha sido muy bello. Entonces, espero haber respondido. Gracias. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias. Gracias.